Buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Ah, bueno. Y voy a arrancar así, bostezando. Bueno, buenas, buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso 17, riesgos de electrocución de misterios del pasado. Este caso es un hueso duro de roer. Sabemos que los luitas, como la víctima, están enemistados con los inventores, y los sabotajes que se produjeron en la exhibición aumentaron la tensión. Pero no terminamos de comprender qué papel juega en todo esto Arnold Nottingham. Capitán Floren, esto es indignante. Uno de los inventores me atacó. Jefa inspectora, ¿qué le sucedió? Hubo una explosión. Estaba cerca del estrado del orador, en el parque, y debo haber pisado algún tipo de dispositivo sin darme cuenta. ¿Un dispositivo, dice? Debemos examinarlo. ¿Todavía lo tiene, jefa inspectora? Tuve suerte de haber salido con vida. No se me ocurrió quedarme con él. Pero sin duda es obra de un inventor. Entonces, vayamos al estrado del orador e inspeccionemos el lugar con nuestros propios ojos. Floren, este parque es un hervidero de violencia entre luitas y los inventores. Ahora la jefa inspectora sufrió un ataque, sin embargo no encuentro nada que pudo haber causado la explosión. ¿Crees que este cesto de basura podría darnos la respuesta? Si es así, no me opondré. Reconozco ese estuche de cuero. Charlie siempre lleva sus herramientas en él. Después de todos los problemas que causó, poco puede oponerse a que inspeccionemos sus pertenencias. Ábrelo. Y también creo que deberíamos restaurar ese cartel de protesta. Los luitas deben haberlo dejado aquí. Podría ser una pista valiosa. Además, no tenemos tiempo que perder si queremos resolver el caso. Florian, ¿qué hace un pendiente con la foto de Susie en la caja de herramientas de Charlie? Charlie nunca mencionó que conocía a Susie. ¿Estarían teniendo un encuentro amoroso? Pero no me gusta que Charlie nos oculte cosas. Tendrá que explicarnos de qué se trata todo esto. Charles, Florian encontró este pendiente en tu caja de herramientas. ¿Por qué no nos contaste que conocías a la hija de la víctima? Yo, mejor te explico todo desde el principio. Conocí a Susie la semana pasada en el café Brass Compass y me encandiló. Me sorprendí mucho al darme cuenta de que el sentimiento era mutuo. Las chicas bonitas no suelen mirarme dos veces. Invité a Susie al salón de los inventores en nuestra primera cita. Los dos fuimos pedaleando en nuestros velocípedos. Así que, ¿tú eras el caballero que le dio a Susie los chocolates? Pero no sabías que su padre Luita también iba a estar en la exhibición. Si te veía cortejando a su hija. Florian, te juro que no vi al señor Nottingham. Ni siquiera sabía quién era cuando lo encontramos muerto. Si eres inocente, ¿por qué no nos dijiste que habías tenido una cita en la escena del crimen?
No me había percatado que te importaba tanto mi vida personal, Madeleine. Tu vida personal termina donde empieza un asesinato, Charles. ¡Uy, no se peleen! ¡Madre de los santos cielos! ¿Qué es este artefacto que sacaste de la basura? Dios mío, parece que va a explotar de nuevo en cualquier momento. Esto debe ser lo que pisó la jefa inspectora. Confirmo en que Rose podrá neutralizar este dispositivo antes de que lastime a alguien más. Pero en este cartel de protesta dice: Sparks. Sparks maltrata a sus trabajadores. Apoya a Arnold Nottingham. ¿Así que la víctima acusó a Sparks de haber abusado de los empleados? Y claramente decidió tomar medidas. Florence Sparks nunca dijo tener un conflicto personal con la víctima. Sin embargo, es un motivo claro de asesinato. Interroguémoslo de inmediato. Señor Sparks, obvio contarnos que Arnold Nottingham estaba haciendo una protesta en contra del maltrato de trabajadores en sus fábricas. Ah, se enteró de eso, Capitán Florian. No les crea ni una palabra. Nottingham solo intentaba difamar mi nombre. Nottingham era como mi sombra, siempre estaba detrás mío. Pero yo jamás maltrataría a la gente que trabaja en mi valioso exotraje. Sería como perder mi mano derecha. Es evidente que Arnold Nottingham no lo veía de esa forma. Así que le dio una descarga eléctrica antes de que pudiera manchar la reputación de su invento, ¿no? La electricidad es un recurso muy valioso. No lo desperdiciaría ningún manifestante de mala muerte. Y tampoco puedo perder más tiempo en esto. Debo subirme a mi velocípedo y volver al trabajo. Florence, antes de ponernos manos a la obra, permítame compartir buenas noticias. Recibí una carta del zoológico. El cuidador de Kiki dice que está sana y feliz. Excelente, Rose. Sabemos que te importan los animales de todos los tamaños. Pero estamos más preocupados por ese alguien que anda suelto poniendo trampas para humanos. ¿Qué puedes decirnos sobre el dispositivo que encontramos en el estrado del orador? El mecanismo es simple. Cuando alguien lo pisa, se produce una explosión. No produce daños a largo plazo, pero los efectos inmediatos pueden ser traumáticos. Es cierto que la jefa inspectora Halstead parecía bastante perturbada. Pero Florence tiene razón. Es posible que ella no haya sido la destinataria de la trampa. Seguro tenía como objetivo asustar a los lubitas. No puedo decirte para quién estaba pensada, pero sí quién la construyó. El mecanismo de activación es similar a la que usa Celine George en sus androides. Caray, entiendo que a Celine no le agraden los lubitas, pero construir una trampa para humanos es llegar un poco lejos. Debemos interrogarla de nuevo. Celine dejó muy claro que no simpatiza con los lubitas, pero ¿no le parece demasiado ponerles una trampa?
Capitán Fleur viene a interrogarme porque puse una trampa, pero los lobitas siguen campando a sus anchas en las protestas. Me interpondré a cualquiera que pueda causar problemas en la exhibición. Los asesinatos y sabotajes tienen que acabar. Desde que se metieron con mi ajedroide, que no puedo pegar un ojo. Tuve que comprobar que hasta la pieza más pequeña está en su sitio. Casi termino con la vista arruinada. Hasta tuve que pedirle prestado el colirio al señor Spark después de terminarme el mío. ¿Y aún así le quedaron fuerzas para construir esa máquina infernal? ¿Cuál es su verdadero objetivo, Selene? ¿Hacer progresar la ciencia o castigar a aquellos que se oponen? Alguien tiene que encargarse. Si hubiesen protegido mejor nuestros inventos de esos vándalos, nada de esto habría sucedido. No intente echarle la culpa a otro, Selene. Si decidió hacer justicia por mano propia, Capitán Floren lo sabrá. Más tarde en el dirigible, Floren, pensamos que el hecho de que Arnold Nottingham fuese un activista luita que podría haber saboteado los inventos era la clave del asesinato. Pero resulta ser que amenazó directamente la reputación de Stanley Spark cuando lo acusó de maltratar a los trabajadores en sus fábricas. Y para colmo de males, Charlie tuvo una cita secreta con la hija de la víctima. Floren, un poco de absenta no me vendría mal. Estoy segura que me podrían servir una copa en el Brass Compass. Pero tienes razón, el café primero debería servirnos más pistas. Vayamos a resolver el caso sin demora. Fran, no soy ingeniera, pero podría afirmar que ese aparato que hice, caja de alto voltaje, debe ser una fuente de energía. Y mira, la abertura de la caja coincide con uno de los extremos del arma homicida. El asesino debe haber usado este dispositivo para cargarla con electricidad. Necesitamos una muestra de las fibras que están atascadas en la parte superior de la caja de alto voltaje. Y si también puedes buscar en ese balde con productos de limpieza, mejor nos damos prisa. Viola puede analizar las fibras de la caja de alto voltaje y ver si tienen relación con el asesino. Enviémosle la muestra. Floren, el guante que encontraste en el balde no es de los que se usarían para limpiar. Está un poco sucio, pero el material está en buenas condiciones. Buen razonamiento. Esas marcas de quemadura cerca de donde se ponen los puntas de los dedos sugieren que el asesino pudo haber usado los guantes mientras electrificaba a la víctima. Será mejor que le mostremos el guante a Viola de inmediato. Dinos, Viola,
¿El guante que encontró Floren pertenece al asesino? Sí, las pruebas lo confirman. Además de las marcas de quemaduras que ya notaron, encontré rastros de la misma sustancia grasa que recogiste del arma homicida. Floren tenía razón, el asesino usó el guante durante el homicidio. Sí, y hay algo más que puedo decirte sobre el asesino. A juzgar por el corte y el tamaño del guante, es un diseño para damas. Entonces nos enfrentamos a una mujer asesina, pues el nuevo grito de la moda será lucir un par de esposas brillantes en sus muñecas. No hay nada que ayude más en el trabajo policial que la moda moderna. ¿Moda moderna? ¿Te refieres a las fibras que Floren encontró en la caja de alto voltaje del asesino? Exactamente. Verás, esas fibras tenían la estructura molecular de una tela semisintética inventada recientemente. Un gran avance en la industria de la moda. Y la densidad del hilo de las fibras me permite afirmar que provienen de la corbata del asesino. ¿El asesino usa una corbata? Entonces su sentido de la moda será su perdición. Pero ya tenemos todas las pruebas necesarias para llevar a la asesina de Arnold Nottingham ante la justicia. La hermana. No te puedo creer. ¿Por qué? Guay. No, la hermana no, la hija. Susie Nottingham queda bajo arresto por asesinar a su padre, Arnold Nottingham. Tiene que estar bromeando. Estoy destrozada por la muerte de mi padre. Claro que lo está. Escribió un telegrama a la policía porque la carcomía el remordimiento. Nunca lo envió, pero Capitán Floren lo encontró y el papel estaba manchado con su colirio. No entiendo qué tiene que ver el colirio con la muerte de mi padre. El doctor Jones me aseguró que no tenía contraindicaciones. Deje de jugar al papel de ingenua. Capitán Floren encontró el guante que usó mientras electrocutaba a su padre. Nunca le haría algo así a mi padre. Las pruebas no mienten, Susie, pero de pura curiosidad, ¿uno de los inventores le dio ese artilugio eléctrico o se lo robó? No soy una ladrona, yo misma diseñé y construí el arma eléctrica. Ay, cielos. Me temo que ya no puedo negarlo. Es verdad, maté a mi padre. Él era igual que usted. No daba ni dos chelines por mis capacidades intelectuales. No me permitía estudiar y no creía que podía convertirme en inventora, aunque me encantara juguetear con las máquinas. ¿Cómo hizo para aprender tanto si su propio padre estaba en contra del progreso? Tanto como para sabotear los inventos. ¿Qué? Mi padre no saboteó nada. Era incapaz de alterar cualquier tipo de maquinaria. Ni siquiera sabía los conceptos básicos de mecánica. Pero yo aprendí escuchando a todos esos inventores que se reunían en el café. Mi padre no estaba al tanto de nada. Hoy, cuando él me vio partir del salón de la exhibición, discutimos y... Ay, lo próximo que recuerdo es verlo tendido en el suelo, muerto. Yo todavía tenía el arma eléctrica en la mano, tibia y resonando. Quise ir a la policía de inmediato, pero cambié de opinión porque no quería que mi cita con Charlie provocara sospechas en su contra. Capitán Floren, siento mucho lo sucedido. Ahora mi padre está muerto, nunca seré una inventora, ni tampoco veré de nuevo a Charlie.
Aunque en el fondo no haya sido su intención, Susie ha cometido un homicidio. Queda bajo arresto. Susie Nottingham. Aquí dice que su padre destrozó sus deseos de convertirse en inventora. Así que inventó un arma eléctrica a sus espaldas y lo mató con el instrumento. Es verdad que estaba molesta con mi padre, pero jamás quise herirlo. No sé qué demonio se apoderó de mí, su señoría. Interesante. Justamente ayer leí algo de un tal Freud que dice que todos queremos matar en secreto a nuestro padre. Es un experto y afirma que es algo científico. Si eso es cierto, me alegra retirarme tan pronto, antes de que más gente como usted se vea atrapada por ese sentimiento. En cuanto a su castigo, Susie Nottingham, esta corte la sentencia a 7 años de prisión, que conste que estamos teniendo en cuenta su falta de intención criminal. Mi vida está acabada, su señoría. Nunca me desprenderé de la culpa. Pero en lo que sucedió es increíble. Ser un sospechoso en la investigación fue realmente desagradable. Pero esto con Susie... Por una vez que me animo a pedirle una cita a una chica y queda arrestada por homicidio justo después de nuestro primer encuentro. Quizás debería quedarme soltero para siempre. Arriba el ánimo, Charlie. Estoy seguro que encontrarás a la chica correcta. Si tú los dices, Maddie. No tengo dudas. Ahora, ¿qué te parece si vamos al Brass Compass y brindamos por un futuro mejor? Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 3. Ya atrapamos al asesino, así que los voy a estar esperando el día de mañana para arrancar con la investigación adicional. Espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande, grande, grande como el sol. Bye.